Vale, espérate, porque ahora esto está. Un momento. Tengo que volver a tocar la resolución de la pantalla y eso para que se vea más o menos tal. Esto aquí. Esto. No, pantalla completa, ¿no? Un momento. Perfecto. El volumen se ha quedado en. Perfecto, vale, sí. Ok, vale, ya está. En teoría tendríamos que estar otra vez en directo. Perdonad, perdonad a. Perdonad por. Ay. Perdonad por haber cortado y eso de repente y tal, pero joder, es que no sé. No he tocado nada, no he hecho nada. He reiniciado el ordenador, he quitado el aparato del wifi, no he reiniciado el router porque parece que se ha solucionado, parece que. No sé. Es que me da mucha rabia, tío. Muchísima rabia. Lo del tema del internet. Me da muchísima, muchísima rabia. ¿Se escucha bien y todo? Me da muchísima, muchísima rabia. Vale, sí, se escucha bien, ok. Vale, perdonad. Ay. En fin, vamos a volver al mundo. No tenía nada hecho, así que eso. No había hecho absolutamente nada, así que. Mira, es que ni se ha guardado. Perfecto, pues sale. Empezamos de nuevo. Ni se ha guardado el mundo porque porque he apagado el ordenador en sí. O sea que no se ha guardado el mundo, maravilloso. Empezamos de cero, como si no hubiera pasado nada, perfecto. El otro director lo eliminaré y ya está. Vale, ahora sí. Parece que va constante, parece que va la cosa bien. No sé, no sé. Subida de tensión o algo, yo qué sé. De repente el internet ha explotado por lo que parece. No sé. Es lo que pasa, tío. Es que de verdad no entiendo el internet. A ver, que puedo entender ahora mismo que el internet vaya mal porque la situación en la que estamos, ¿sabes? Está todo el mundo en casa. Aún así. Es que no es de ahora. Es que. Joder, que me. Ah, que todavía me mata ahora, ¿sabes? Este. El tonto este. Bueno, venga, fuera. Por favor. Uy, pues me ha saltado por encima. Ay, vale, por favor, que se mantenga así el internet. Si es que no pido que vaya esto. Madre mía, increíble. Quiero que vaya normal. ¿Sabes? Una cosa decente. No como antes, que básicamente se estaba yendo el internet todo el rato. Por favor, mantente así. Sí, está bien. No pido mucho. No sé, no pido mucho, de verdad te lo digo. A ver. Pum, el pechito. Pum, 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 puñala. Ay. Es que justo me cago en todo. Que se queda en los. Que se queda en las subidas y no puedo pegarte, compañero. Vale. A ver, vamos a hacernos. Banco de trabajo. Una de estas. Una de estas. Y una de estas. Vale, ya tenemos armadura. Y una de estas. Vale, ya tenemos arma. Venga, pa'lante. Algo hace de defensa. No mucho, pero algo hace. Venga, vale. Ok. Entonces, esto se va a ir bastante fuera. Esto vamos a dejarlo así para que no se nos vaya. Esto así. Esto así. Vamos a ir plantando de esto porque me gustaría hacer la casa con estos árboles. Están guays estos. La verdad, estos oscuritos o por lo menos parte de la casa. Como lo hice el otro día, que estaba jugando, como digo, por mi cuenta. Voy a hacer un poco de antorchas, no todas, pero quiero hacer un poquito. Quiero hacer una hoguera aquí para curarme. Vale, sigamos explorando y, co y cogiendo básicamente ahora mismo lo importante que es mucha madera. Porque necesitamos hacernos casas. Como digo, quería hacerla en el cielo. O sea, subir con una cuerda y tal y hacerla arriba. Para no tener, como digo, aquí abajo problemas y demás. Y luego movilidad y luego que los zombies, en fin. La pones arriba en una cuerda y ya está. Y la construyes arriba. Encima que queda guay ahí en el cielo. Madre mía, parece que el internet va bien ahora. Parece que se ha estabilizado una barbaridad. I'm happy right now. I'm very happy. Vale. Vale. Champiñón para comer. Y lo que estaba diciendo antes de que, como digo, se rompiera el internet. Quiero hacer esta serie, como digo, muy de tranquileo. Pero muy, muy, muy tranquileo. Voy a jugar, no sé. Quería jugar más de una hora hoy, pero viendo a la hora al final que ha empezado el directo y tal, por los problemas que he tenido y tal, quizás juego eso, una horita y cuarto, horita y poco.
pero de tranquileo. Si esta noche me apetece jugar otra vez, pues le volveré a dar. Y si no, pues eso. E iré variando, como digo, entre este juego y el Dragon Quest. Y como digo, me apetecía jugar un poquito. Y dicho, pues venga, vamos a hacerlo ya en directo y empezamos el mundo. Voy a morir muchas veces, lo tengo ya claro. No soy un experto de este juego, ni muchísimo menos. Hay muchas cosas que no sé y que iré aprendiendo con el tiempo. Y ya está. Y si no sé alguna cosa, pues que me lo diga la gente que me vea y poco más. Y ya está. Si estoy haciendo cosas mal, pues lo siento mucho, no os desesperéis. Ey, hay minerales por el... por la tierra, perfecto. Por la superficie, mejor dicho. Tenemos que coger mucha madera, o sea, decir... una barbaridad de madera tenemos que coger. A ver, tenemos bastante en verdad, tenemos casi 300 ya. Yo creo que con esto, más o menos, y ahora plantamos otra vez para que vuelvan a salir luego. Y ya está. Porque es que dentro de poco va a aparecer ya de noche. O sea, va a ser ya de noche. Y lo que viene siendo los monstruos, pues no podemos salir, básicamente. O sea, no, nos revientan. Porque ya lo he intentado, como digo, en ese mundo de prueba y no puedo. O sea, tengo muy poco daño y muy poca defensa para ya directamente enfrentarme la primera noche. No se puede. Así que, eso. Vamos a plantar aquí un poquito. Quitamos esto, quitamos esto. Ostras, cuántos... Uy. Eso me vendría bien, sinceramente. Pero bueno, no lo mates. Si hubiera tenido una red de estos, podría haber cogido todos esos... todos esos gusanos, pero bueno. Esto va a curarme, por cierto. Cura poquito, pero bueno, oye, mejor que nada es. A ver si encuentro algún cofre en la superficie. Voy a intentar explorar un poquito. Ahora que hemos talado todo esto. Ahí, ahí. Pero no me cierre, maldito. Salta. Vale, vamos a poner esto así para que no moleste. ¡Ey! ¡Ajá! Te pillé por atrás. ¡Pum! Necesitamos mucho gel también, ¿eh? Necesitamos muchísimo gel. A ver, si por aquí hay... esto es lo que yo estaba buscando. Mira, un cofre, perfecto. A ver qué hay. A ver qué tiene. ¡Wow! Una varita. Pues no está mal, ¿eh? Pues no está nada mal, tú. Vale, vamos a poner esto así, esto así. Esto para volver a casa. De defensa. Nice. Oh, qué suerte. Perfecto. Vale, vamos a coger el cofre también. Vale, y aquí está el desierto. No voy a pasar el desierto. Me revientan los enemigos. No, no tengo ganas, gracias. Voy a jugar muy safe. Pero que muy safe. Pero muchísimo. Pero una cantidad de safe increíble. No tengo ganas de liarla. Arriba ahí, por cierto, no lo he visto. ¿Cuánto quita esto? Esto, vale, no llega al final. ¿Cuánto quita? Le puedo meter de esto. Y ya está, porque no tengo más mana. Vale, muérete, 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 muérete. Maravilloso. Tengo pociones para volver a casa, ¿eh? Cuando vea que se está esto oscureciendo, me tomo una poción, volvemos a casa y básicamente es picar para abajo. Bueno, bueno, bueno. Vale, perfecto. Un momento. Vale. Estañito. Maravilloso. Seguimos subiendo. Pum, pum. Vale. Esto para mí. ¡Ey! ¿Este es Pinky? Ah, no, bueno, es Slime Morado. Creo que sí, creo que este me da... ¡Ey! Este lleva mineral dentro. Pero bueno. Slime... Slime Rosa, ¿no me da esto? Ah, no, me da gel, bueno. Me da gel normal, entonces no era Pinky. Vaya, pensaba que sí. A ver, un momento. Ahí está, cuerda, cuerdecita. Cuerdecita, cuerdecita. Perfecto, para mí. Para moi. Vale, se está haciendo creo que de noche ya. Otro slime más, vale, perfecto, tío. Perfecto, perfecto los slimes ahora, porque necesitamos hacer 22, me cago en tío. Tenemos que hacernos antorchas y tal, ¿sabes? Mientras más, mejor. ¿Cuánto tenemos de gel? Tenemos 30, tenemos pociones, tenemos 10 de estaño. 31 de estaño aquí para hacer. Vale, guay. Vamos a tomarnos una pocioncita, que tenemos poca vida.
Y perfecto. Vale. Tendría que pillar piedra. Y ya que está aquí, pues eso, ¿no? Creo que son 20 de piedra para hacerte el primer horno. 20 de piedra, un par de antorchas y madera, supongo que será, o algo de eso. Así que piedra 19, creo que son 20, creo, ¿eh? A ver. Ahí está. 20 madera y esto, perfecto, lo tenemos. Vale. Por favor, ardilla. Gracias. Ponemos esto aquí. Pero bueno, que no me deja. ¡Ay, Dios! Por favor. Basta. Ok, ahí está. Increíble casa que me voy a hacer ahora. Pero es para ir pasando, ¿sabes? Es para ir pasando esto ahora mismo. Ya luego la haremos mejor. Ahora mismo lo que me interesa es esto. No me interesa nada más que está haciendo de noche. Y picaré para abajo. Vale, entonces tenemos cositas para hacer. Todo esto. Pum. Tenemos 20. Podemos hacernos el yunque. ¿El yunque con qué era? Vale, parece ser que no, porque el yunque era con otro material. Bueno, pues nada, picamos para abajo y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a quitar esto un momento. Vale. Porque no puedo poner ahí la hoguera. Un momento. Vale. Y lo ponemos aquí, ¿no? Vale. Aparcado. Vale. O tengamos que subir, tenemos esto aquí. Perfecto. Vamos a hacer plataformas, por cierto. Podría hacerme el arco, estaría guay, pero no tengo flechas. Ah, no, sí que tengo flechas, pero muy poquitas. Vale. 4 de daño a distancia. ¿Este cuánto? Este hace más daño. Mira, las armas estas hacen más daño. Fíjate. Vale. Nada, pero ahora mismo lo que necesito son unas poquitas antorchas más. 43, lo veo bien. Y tenemos cuerda, tenemos 89, tenemos bastante cuerda, así que podemos ir para abajo tirando. Ok. Pues básicamente vamos a hacer así. Y ya está. Y luego subiremos con cuerdas. No hay mucho más ahora mismo, estamos, es de noche, tenemos unos cuantos materiales, hemos hecho un poquito. Por cierto, es verdad. Debería. Uy. Uy, que tenemos puesto esto. Al momento. Vamos a ponernos esto aquí mejor. Ahí, zasca. Podemos poner. No podemos poner pocos cofres ahí encima, ¿no? No, vale, pero podemos poner. No, ahí no. Ahí tendría que haberse puesto. ¡Ay, Dios! Que la lío. Vale, la plataforma. Ahí. Y el cofre. Aquí encima y guardamos todo. Esto no, y esto no, que son curaciones. Pero todo lo demás. Bueno, y esto tampoco, por si acaso. Para hacer antorchas y tal. Vale, vamos para abajo, gente. Sigamos bajando. Que te subió. O sea, no puedo. La primera noche no puedo irme por ahí a pelear con esta gente porque me revientan de un golpe, básicamente. No puedo. A ver si encontramos alguna cosa. ¿Sabes? A ver si encontramos algún. Es que mira tú lo que es en montaña. ¿Te has visto la fiesta que se ha montado allá arriba de repente? A ver si encontramos alguna cueva o algo. Aunque no parece que tenga pinta, pero bueno. Tenemos madera. Hemos pillado la. Sí, tenemos. Vale, perfecto. Pues si tenemos que hacer escaleras o algo. No parece que haya mucha cosa, pero bueno. Luego haré las casitas ya y eso arriba, como he dicho antes. Pero ahora mismo no veo mucha. Es que aparecemos justo al lado de la nieve. Es que me cago en todo, tío. Jolín. Lo que de hielo. ¡Ey! A la derecha hay algo ahí que se está iluminando. ¡Oh! ¡Es cueva! Que en el mapa se ve. Es. Uy. Es cueva. Altar demoníaco, vale. Todavía no me sirve, o sea. Pero ok, hay. Tenemos una. Cueva. Vale. Bueno, cueva. Sí, no, esto de aquí abajo es cueva.
O es agua. Es agua, tío. Joder, y un enemigo aquí, pero bueno. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Que estoy poniendo huevas para arriba. Primero el escape. No sé si llegaremos con las cuervas que nos dan. Ojo que llevamos justas. Pff, maravilloso. Vale. Perfecto, llegamos aquí abajo. No voy a pelearme con ese paso. ¿Para qué? Es tontería. Creo que ni puede llegar arriba. No, no puede llegar. Maravilloso. Vale. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Wow! Grandiosa cueva. Me ha gustado muchísimo. Ha estado muy bien. No me quiero pelear contigo porque me vas a reventar, pero no tengo. No me han tocado ni shuriken ni nada para pelear con él. Vale, ¿dónde estaba el altar demoníaco? Estaba ahí a la derecha. Ah, pero es que aquí abajo hay. Vale, espérate. Ah, sí, puedo pelear con él, sí. Encima en el agua. Sí, 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 me lo hago. Cuidado. ¡Ay! ¡Uf! Pues me ha quitado un montón de vida, tú. Vale. Que esto es. Para tirar el agua por ahí abajo. Vale, perfecto. Hay un hueco aquí. Maravilloso. Vale. ¡Oh! ¡Bien! Cositas. Hierro. Tengo que estar atento a cuando sea de día, ¿eh? Porque hay que salir a hacer la casita y tenemos ya por lo menos una base. Y luego ya sí que podemos ir a explorar más a saco. Pero primero tener una base, que vengan los primeros NPCs que son los importantes. Vale, lo que pasa es que claro, no sé cuánto duran los días aquí. Es de noche todavía. Vale, estamos a mitad de noche por lo que se ve. Vale, esto podemos venir aquí, perfecto. 4. No sé cuánto cuesta el yunque. Ni sé si se hace con esto. Debería, pero no tengo todavía para hacer yunque. Ok. Pues nada, continuamos. ¿Puedo hacerme el...? ¿Puedo hacer flechas? ¿Las flechas se pueden hacer? Sí, pero no tengo para hacer 10. Tengo solo 3. Ah, no, tengo 31. Jolín, es que lo veo tan pequeñito. Tengo 31 flechas, jolín. Vale, vale, vale. Eso es por el... Pero igualmente... Se ve muy mal. Es que no, es por el tamaño de la ventana que tengo, pero... Ostras. Se ve súper pequeñito. Se ve bien, por cierto, aquí. Más o menos, sí. Vale. Pues puedo hacerme unas flechicas aquí de fuego. Me hago 30, ¿sabes? Y me hago también el arco, tú. ¡Oh! El guía ha muerto. ¡Oh, no! Se ha muerto el guía. A ver, a la varita esta. Así mejor, por si me atacan, ¿sabes? Vale. Para abajo. Raro que no haya muerto ya, realmente. Y no es coña. Raro que no haya muerto ya. Pero bueno. Vale. Tenemos un poquito. Cuando tenga explosivos. O sea, es que minera aquí es tontería. No sé qué estoy haciendo. Cuando tengamos explosivos, madre mía, la minería va a ir uf, increíblemente rápido. Ahora mismo no tenemos para pillar explosivos. No tenemos ni dinero ni el... No tenemos, primero de todo, no tenemos explosivos. No tenemos dinero. Y tampoco tenemos el NPC que nos vende los explosivos. O sea, no tenemos ninguna de las tres cosas innecesarias. Así que te fastidias y bailas. No, pero en serio, o sea, cuando consigamos un poquito de exploración y tal. Y a ver si hay algún cofre por aquí o... Yo qué sé, tío, debería. ¿Sabes? A ver alguna cosa. Mira, otro altar, ¿eh? Otro altar. ¿No? O es una medusa, es una medusa. No sé yo si debería haber... Vale. Quizá lo que tendría que haber hecho es explorar un poco más por la izquierda. Porque esto es nieve. Y aquí los enemigos son más fuertes. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pues eso. Telaraña para hacer hilo. O sea, seda. Luego... Quizá debería, como digo, haberme ido un poco más para la izquierda para conseguirme materiales de forma normal, porque aquí en la nieve no hay materiales, o prácticamente no hay, por lo que he podido ver, ¿sabes? Vale, estamos en bioma normal. Cosa que... mejor. Uy. A ver si encontramos, como digo, una gruta buena de estas, y hay algún otro cofre y tal por ahí, porque es que lo que digo, o sea...
No podemos ir, no podemos tirar ni para la izquierda ni para la derecha todavía del mundo porque estamos a muy bajo nivel. O sea, nivel, ¿sabes? Tenemos muy poca armadura y demás. Tenemos 3 de armadura, 4. Ya miras tú, ¿sabes? Y aún así estamos encima en zona de nieve. Y me revientan la vida. Pero bueno. ¡Ey! ¡Ay, por Dios! Soy tontísimo. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! ¡Ay, Dios! A ver, por favor. Vale. Que no veía nada, ¿sabes? A ver, ok. ¿Podemos hacernos unas plataformas, por favor? Estaría guay. Unas poquitas plataformas, así. Lo ponemos ahí. Y subimos. Vale, un poquito de hierro. ¿Ves? Una gruta de estas es la que digo yo. Las que están guays. Pero es que claro. No hay mucho más aquí. Ha caído una estrella. ¡Ey! ¡Cofre! Maravilloso. Vamos para arriba. Vale. ¿Qué hay aquí dentro? Vale, perfecto. Tenemos un montón de cuerdas, cosa que. Maravilloso. Vamos a poner esto aquí. Así mejor. Tenemos esto que básicamente es mejor que. Uy. Ah, vale, digo, no sé lo que tocó. Esto puedo ir a tirarlo ya. Porque esto está bastante mejor. Ya casi es de día, por cierto. Se está haciendo de día ya. Y saldremos un poquito a explorar. Aunque realmente lo que nos interesa ahora. Bueno, sí, porque queremos hacer la casa. Al menos un par de habitaciones. Y las haré básicamente como lo hice el otro día. Que estaba jugando. ¿Qué es esto? Ah, piedra. Se veía súper rara. What? Un enemigo. Otro enemigo aquí. Que voy a tirarlo. O sea, voy a quitar todo este agua. Venga, venga. Sí, vente. Vente, medusa. Hala. Oh, no. Te has quedado sin agua. Lástima. Uy. Pero bueno. Vale, 12. Pum. ¡Ey! Oh, barritas luminosas. Bien. La verdad es que son bastante buenas las barritas luminosas, ¿eh? Para el agua y tal. Vale. Aquí abajo había materiales que lo he visto. Madre mía, jugando súper safe. Estoy jugando súper safe, ¿eh? O sea, pero vamos. Muy tranquilito. No hay prisa, estamos en directo. No es una serie que digas, wow, increíble, soy un experto. Al contrario. Voy a jugar súper lento y aprendiendo poco a poco. Vale. Arriba. Vale. No hay nada interesante aquí. O sea, no hay nada que me interese aquí ahora mismo. Vámonos. Pero cero cosas que me interesan. Vamos para arriba. Pum. Quitar esto para poder acceder mejor. Vale, creo que en teoría ya debe ser. Ostras, pero ¿cuánto enemigo hay allá arriba? Vale. Venga. Este arma es bastante buena, ¿eh? Ahora mismo en el nivel que estamos, obviamente. Este arma es bastante buena. Ya estoy viendo. Vale. Mira, las cuerdas son unas cosas que me encantan, tío. Las cuerdas me encantan. Vale, ya hace día, ¿no? Sí. Maravilloso. Venimos aquí. Hacemos un poquito de esto. Solo uno. De esto cinco. Guardamos en los cofres. Esto no está. Vale. Podemos hacernos el yunque. Podemos hacernos el yunque. Vamos a ponerlo aquí arriba. Mismo. Y salimos por aquí. Vale. Y con el yunque y esto podemos hacernos algo. Podemos hacernos armaduras. Un cubo. 35 de pico. Realmente no es mucho mejor. La armadura sería. Uy. La armadura sería lo ideal. Gorra verde. ¡Pum! Guapísimo. Increíble outfit. ¿Cuánto vale tu outfit? Increíble gorra, Versace. Venga, oye. ¡Ahí! ¡Ahí! Por favor, que me matan todavía. El movimiento súper errático de repente, ¿sabes? O sea, quiero decir. Venga, venga. Fuera, vale. Porque esto quita bastante, tú, que este arma. Atención, peligro, ¿eh? Vale, entonces. El objetivo. No tenemos muchas cuerdas, necesito cuerdas. Vale. Que las he gastado todas. Ok. Un momento.
Realmente por aquí no tenemos que volver a bajar más ya. Porque no voy a hacer la cueva aquí. O sea... Vamos a coger las cuerdas. O sea, mi... Uy. Esto. Vamos a ir subiendo y cogiendo cuerdas. Porque como digo, esta zona no voy a volverla a pisar. O ahora mismo no me interesa, gracias. No ha habido mucha cosa por aquí. Está todo súper mal puesto. Vale, yo creo que con estas cuerdas me sirven. Vale, entonces... Lo que yo quería hacer es... Aquí mismo... Subes una poquita. Yo creo que más o menos... Por aquí está bien. Y básicamente es poner el suelo. Pondría por aquí más o menos. Sí, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Unas 30. 30 para cada lado. Uno más. Ahí está. Para que esto sea espacioso bien. Y básicamente es hacer así las casas. Y ya está. Pondré aquí parte de mis cosas y tal. Dos, tres. Treinta, vale. Esto se quita y esto también. Se pone esto. Uy, ahí no. Pero bueno. Esto y esto para que podamos subir y tal sin problemas. Y aquí lo mismo. Pone aquí uno de estos. Tenemos que poner... esto si no se puede. ¡Ay! No. Que me caí. Vale, y esto, maravilloso. Entonces, lo mismo por aquí ahora. Vamos a hacer solo un piso ahora mismo porque no nos sirve hacer más. Me he saltado, me he pasado por uno. ¡Ey! Dame la madera, ok. Y todo lo que tenemos abajo vamos a pasarlo arriba ahora. Esto para mí. No, no sé por qué pones. Todo esto se va afuera. Vale, perfecto. Ay, pero bueno. ¿Pero qué haces agrediendo? Ay, Dios. Pero bueno. ¡Basta! Por favor. Uy, claro que si está el cofre. Coger todo. Todo esto va a desaparecer de aquí. Esto de aquí como si no hubiera existido nunca. Este es el primer asentamiento. Maravilloso. Esto se va a dejar así, como a lo mejor un poco destruido, ¿no? Para que llegamos a unas ruinas antiguas. ¡Ahí va, ahí 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 va! Vale, es peligroso. Mejor lo tapamos. Casi me mato. Basta de pegarme. Vale, no, mira, no puedes pasar. Casi. Vamos a taparlo porque no me gustaría, como digo, morir. Vale, ya está. Vale. Se quedan, como digo, unas ruinas antiguas ahí. El primer asentamiento que tuvimos, un recuerdo. ¡Ey! Un corazoncito. Un corazao. O sea, tenemos gel suficiente, ¿no? Tenemos 38 de gel, maravilloso, tenemos bastante. Ok, entonces. Básicamente, como lo hice en el... La última vez que estuve jugando. Puse esto aquí... El yunque, ¿dónde está el yunque? Puse esto aquí y la hoguera por aquí. Maravilloso. Luego puse esto por aquí. Tal que así. Y los cofres aquí arriba. Entonces, voy a depositarlo todo así de base. Vale, ahora mismo porque no... Ya ordenaremos luego. Bueno, realmente puedo ir ordenando ya. Bueno, aunque... ¿Puedo hacer algo? Me da más defensa... Una caña de pescar estaría guay, así empezamos a pescar ya, que está guay también. Mola. Pero no hay grandes cosas. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, entonces. Ahora con esto. No voy a hacer esa pared porque esto fea. Vamos a gastar unos poquitos materiales en hacer esto. Porque es necesario. Para dejar la casa bien bonita.
Y para que básicamente luego pueda venir aquí gente a vivir. Voy a tener que hacerme un martillo ahora, seguro, porque se va a poner fuera. Y va a quedar todo feo. Ahí está. Se está poniendo... Adiós. Buenas tardes. Me he quedado sin... What? ¿En serio? No por nada más. Vamos a hacer más. Por eso he cogido tanto material, tanta madera. Por esto mismo. Porque sabía que iba a necesitar una barbaridad. Y todavía no hemos acabado, ¿eh? Vale. Con esto me da, ¿no? Con esto supongo que sí. Sí, me da, perfecto. Vale. Ay, Dios mío, no he visto cómo iba el internet, pero va perfecto, tío. Ahora sí. Joder, y no he hecho nada. O sea, he reiniciado el ordenador, espero un poco que a lo mejor cayera la cosa de, yo qué sé, la tensión, lo que hubiera ahí, pero bueno. Ay, no. No puedo... No puedo deshacer... Vale, sí, esto. No puedo deshacerlo. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer... Cuatro mismo y unas pocas planchas. Vamos a hacerlas todas ya. Así, porque vamos a necesitarlas luego, así que... Ok. Entonces... Entonces, esto está así. Mesita. Con esto dejamos dos espacios. Y ponemos esto. Y esto ya es una habitación accesible. Vale. Vivienda. Esta vivienda es válida, perfecto. Ya cuando reaparezca el compañero, pues que se queda ahí. Uno, dos. Tres, vivienda válida, pum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y aquí. Maravilloso. Tasca, tasca. 1, 2, y aquí. Uy, no. Mira, ya apareció el guía otra vez. No, ahí no. Ahí, está puesto. Maravilloso, vale. Ya tenemos cuatro casitas para la gente que venga. Y aquí será nuestra zona. Esto es nuestro. Perfecto. Y el guía, como digo ya, puede venir y quedarse ahí arriba si quiere. Si saliera y volviera a entrar... si salgo y vuelvo a entrar, creo que ya se quede ahí arriba. Espérate. Vale, la vivienda se la ha cogido. Vamos a probar. Guardar y salir, un momento. ¿Se queda arriba ya? No, se queda aquí abajo, vale, ok. Bueno, vamos a quitar la ruina mejor porque esto queda bastante feo aquí. Ahora tenemos la otra parte aquí abajo y ya está. Vale, ok, tenemos para investigar un poquito más, o sea que vamos a ir para la derecha. Hemos ido a la izquierda y está el... Lo que se está haciendo de noche. Bueno, pero tengo pociones para volver a casa. No pasa nada. Uy. ¡Oh! Justo creció el árbol delante nuestra, tú. Madre mía. Vale, mira, ahí hay ruina. O sea, hay ruina, digo yo, hay cueva. Que nos viene bien investigar. A ver qué hay por aquí, a ver si nos salen unas bombitas o algo. Y viene el... Y viene el artificiero. Que básicamente es uno de los más importantes ahora mismo. Para explorar rápido. Vale. Joder, ya podría haber encontrado esto antes, madre mía. Estas son las cuevas que yo busco. Estas son las buenas. Vale. Lo malo es que no tenemos mucho... Vale. Mira, el mercader ha llegado, maravilloso. Vamos a hacer así. Segundo NPC, maravilloso. Luego, si hay algún problema, volvemos a casa con la poción, ¿eh? Pero problemas tú. Pero problemas. Vale. Ok. Estoy jugando, como digo, súper, súper safe. Y me gusta. Al menos ahora, luego ya puedo ir a lo loco, pero ahora mismo, tío. Uy. Los recursos son escasos. Todo lo que consigamos es una victoria. A ver, por aquí se puede subir. ¿Hay algo por aquí?
No parece, pero bueno, se queda explorado ya. Uy, vale. Y por supuesto esto pues, no lo vamos a quedar porque, quiero decir, la cuerda es necesaria ahora mismo. Luego podemos hacer infinita si quieres, pero ahora mismo, o comprarla directamente. Creo que podemos comprarla ya, pero bueno. Y ese se queda ahí arriba, por desgracia. Antorchas, maravilloso. Vale. Tú vas a saltar. Estaba claro. Oh, me pegó. Venga, venga, venga. ¿Tienes bombas tú? ¿Acaso? No, no tienes bombas. No me ha soltado realmente nada. O sea, a ver. Ay, no tengo claro, verdad. Que he dejado dentro el... Ah. He dejado dentro del cofre todo. Y con ello... Oh, aquí hay una trampa, cuidado. Vale. Placa de presión, me la llevo. Y la trampa de dardos. Viene de arriba un limo. Por favor. Basta. Bueno, vienen dos. Cuidado. Vale, tú te vas para abajo. Vale, fuera. Topacios. Mientras antes tengamos materiales de estos, mejor para hacernos el gancho. Cosa que, como digo, estaría bien tenerlo cuanto antes. Pero ningún cofre, por cierto, ¿eh? No, no me están dando cofres, tío. Qué rabia. Y tampoco bombas. Jolines. ¡Ey! ¿He visto algo aquí abajo? Me parece a mí. Llevamos casi 40 minutos de directo. Vale. Poción curativa menor, bueno. Pociones y demás están guay. Ahí, vale. Ahí está. Vale. Mira, otra trampa de dardos. Un murciélago. Ay, wow, quita un montón. Vale, vamos a asegurarnos. Bueno. Te muevas tanto. Pesado. Vale. Una trampa aquí, con cuidado. La quitamos. Esto, aquí estaba justo. Bueno, eso da igual por uno. Cuerda, rubí. Podemos invocar con esto al... Jolín, qué suerte. Vale, con este rubí podemos invocar al... Al slime. Y nos puede dar la montura. Al mega slime. Vale. Vamos para abajo. Ojo, cuidado. Vale, cuidado, cuidado. Me voy para casa, me voy para casa. Me voy para casa porque me han reventado ahí. En un momento, ok. No pasa nada. ¿Es de noche? Vale. Vamos a curarnos un poquito aquí con la hoguera. Que nos da curasao. Ya apareció este tío, ok. Aún así hemos conseguido unos cuantos materiales, cosa que está bien. O sea que es bien. No mucho, pero oye. Mejor que nada es. Realmente esto lo puedo tirar a la basura. No puedo jugar tanto. Vale. Este, si mal no recuerdo, me vendía... Vale, sí. Me vendía cositas interesantes. La hucha estaría bien comprarla, pero no tenemos. Flecha, así que me gustaría pillar unas cuantas. Al menos unas 200 está bastante bien para utilizar ya el arco. Empezar a utilizarlo. El casco de minero es muy caro. Esto nada. Una varita luminosa estaría guay porque es de noche. 99, maravilloso. Ponemos por aquí esto. Esto también me gustaría comprarlo. Antorchas, por supuesto. Y me quedo sin dinero. Pero bueno, al menos tenemos un montón de antorchas. Vale. Pues... esto vamos a dejarlo aquí. Vamos a... coger... Esto lo he tirado aquí. Vale, vamos a coger los materiales, los minerales. Y vamos a dejarlos aquí dentro mejor. No tengo más minerales, tío. Qué poquitos. Pensaba que tendría más. Un montón de gel. Bueno, pues nada. A ver cuánto quito con esto. Vaya, golpetazo de pegado, compañero. ¡Pum!
te voy a olvidar. Porque tengo las flechas estas, ¿eh? No es por otra cosa. Vale. Voy a utilizar mejor estas. No está mal. Mejor que nada es, ¿sabes? Encima atacamos de lejos, o sea que... ¡Uy! Me ha dado un... Vale. Me ha dado un objeto. Que es un equipable. Venga, venga, venga. Estoy argolla. Uy. Vale. Voy a poner un poco de iluminación por aquí al menos. Al lado de nuestro hogar. Porque si no... Vale. Pues vamos a mirar un momento. La argolla esta que me han dado es una defensa. Vale, pero ¿qué se puede hacer con esto? No tengo ni idea. Creación. Aumenta el mana máximo y recupera el mana al sufrir daños. No es que sea una gran cosa, pero me da defensa, así que me voy a poner. Tenemos pociones, tenemos esto, tenemos 21 lingotes de estaño. Tenemos bastante estaño. ¿Con esto qué podemos hacer? Solo el casco, que son 2. Bien. Bueno, y la estas. Son 20, madre mía. 7 de distancia. Me hacía normal. Nada, vamos a guardarlo. Para que... No tiene sentido ahora coger todo esto. Madera tenemos muy poquita. Esto, vamos a tirarlo por aquí. Esto es una lente para invocar al boss. Esto así. Vale, podríamos continuar para abajo. Podríamos ir. Vamos a jugárnosla, venga. Vamos a jugar safe, pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, que decir, tenemos que adelantar cosas, si no... Vale, al menos esto iluminadito. Esto también un poco, venga. Y ahí. Y al menos aquí, para entrar bien en la cueva. Ok. Pero ahí por la derecha también hay cosas. A lo mejor hay algún cofre. Voy a mirar. Vamos a mirar, a ver. Pero bueno, pero... ¿Qué? Que esto es súper profundo de repente. ¿Qué pasa? Madre mía. Pensaba que sería una cosa más normalita, pero esto es súper profundo. Ey. Vale. Arriba a lo mejor hay algún cofre. Uf. ¿Cómo baja esto? No me gusta cómo baja. Al menos no ahora mismo. Vale. Pero no hay cofre, tío. Estrellas ninja, cuerda, antorcha. Pero no me dan... Qué mala suerte, tío. No me están dando... No me están dando... ¿Qué me saldrá? Uy. Bueno, me caigo aquí. ¡Ay! Sube. Ojo que está este pavo aquí, el tonto. No me están dando lo que yo... No, que no me sale la palabra. Bombas. No me están dando, tío. Uy, uy, uy. Vale. Vámonos al agua mejor. Que aquí los enemigos, pues... Podemos pegarle bastante bien. Uf, ya veis. O sea, poquitos enemigos vienen, ¿eh? Me cago en todo. Vale, venga. Hasta luego. Conseguimos dinero al menos, que es lo importante ahora mismo. Porque si queremos comprar cositas. Este cuidado que tiene un arma. Que esto quita, ¿eh? El ojo que no venga. Bueno, pues me acaba de quitar 32. Bien. Nos curamos. Me gustaría, como digo, poder salir de aquí ahora mismo. Es decir, no sé, o sea, si los enemigos dejan de aparecer 20 millones de... Bueno, pues nada, aparecen más. Ni que tuviera yo una poción para que vengan más enemigos o una vela de agua. No, no, no. Aquí aparecen 20 millones de enemigos porque quieren. Pues venga. Ni que sí. ¿Me dejáis por favor salir? Al menos para respirar. Gracias. Más enemigos. Ni que sí. Nada. Vale. Por fin puedo salir de aquí. Menos mal. Ojitos. Quizás tendría que hacer esto, como digo, cuando sea de día, pero... No sé, que todavía me matarán. Vale. Tenemos esto para algo. Para algo me he hecho el arco. Vale, no puedo dejar el botón apretado. Tenemos flechas de... o sea... Tenemos flechas básicamente infinitas, no me... Pero bueno, ¿de qué vas, tonto? Vale. Venga, fuera. Tú también.
Más ojos. Pero bueno, basta ya. ¿De qué vais? Dejadme en paz. Que ya no, de verdad, no os he hecho nada. He venido a este mundo porque sí. Madre mía. Ah, tomamos otra poción, tío, porque si no me revientan. Vale, a ti te encerro aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que me matan tú al final. Un golpe y estoy muerto, Me voy a ir para mi casa. ¡Ay, no! Vale, voy para mi casa, voy para mi casa, que me revientan todavía. Vale. Oye, al menos hemos conseguido dinero, yo qué sé. Uy, hemos conseguido bastante dinero. Cristal de mana. ¡Pum! De pechito. Vale. Flecha de bufón. ¿Con qué se hace esto? Con esto. Interesante. No, pero quiero guardármelas. Al menos quiero subirme primero el mana a tope y luego ya pues... Pues eso. Se está haciendo de día. Madre mía. Soy bastante malo en este juego, ya estáis viendo, Yo lo he dicho. Es que tenemos que seguir explorando, no hay más. Quiero seguir explorando para la derecha, pero cuando haya menos enemigos, tío. Se está haciendo de día. Vale. Vamos a investigar. Creo que ya es de... Creo que ya se considera que es de día. No tengo el reloj, así que no sé qué día, no sé qué hora es. Pero creo que se considera que ya es de día. ¿Verdad? Sí que puedo explorar normal. Sin que me aparezcan 20 millones de enemigos. Ya te estoy dando, compañero. Aquí podría pescar, por cierto. Aquí estaría guay pescar. Tengo esto, siempre se me olvida. Bueno, no vale. Digo, a ver si puedo ponerme ahí un... Ay, por favor. No sé, tío. Demasiado enemigo. Hasta por la mañana hay enemigos, tío. Dejadme en paz, please. Dejadme en paz, que no os he hecho nada. Yo soy buena gente, tío. Dejadme en paz. Pum, se tiran de pecho al agua, Es como, ay, vamos a reventar la vida. Vale, fuera. Pase vosotros. Pesamos. Así me consigo unas botitas de velocidad o algo, porque... Jolín. Ir así y cansa ya, Venga. Voy a conseguir un poquito de madera, que lo necesito. Oh. El internet está yendo otra vez mal. Wow. Qué raro. Está yendo otra vez bastante mal. ¿Se va a volver a caer el internet? En serio. Ay, bueno, a ver, llevamos... Llevamos poquito, en verdad. Llevamos ni una hora. ¿Se estabiliza? No se estabiliza, no. Porque Vodafone es basura. Vale. Pero bueno. Vale, sí, se ha estabilizado. No sé, tío. No entiendo de verdad. No entiendo de verdad a Vodafone. No entiendo a Vodafone, tío. Es una cosa que no entiendo. Pero bueno. Que a lo mejor es lo que digo, que a lo mejor es culpa mía y por el... Porque voy por wifi y al ir por wifi esto horriblemente mal. Posiblemente sea eso. Pero jolín. Qué rabia entonces. Tendría que comprarme otro aparatito de wifi, supongo, más bueno. Porque a lo mejor es eso. Cuando se acabe todo esto, supongo que me iré a comprar uno nuevo. Que sea más bueno, ya está. O me pediré uno que espíe más, señal, o yo qué sé. No sé, tío. Alguno que consideren que... No sé. Ya veré. Alguno que vea que tenga en PC componentes o algo que digan que tenga buena conexión o algo de eso, que vaya muy bien y me copiaré ese y ya está, tío. Me da igual, es que, tío, de verdad, es una cosa. Y si no, pues mira, pues ya tengo otro por si acaso. Pues si alguna vez se tiene que romper este, pues ya tengo otro. Oye, por favor, de verdad, el tema de los enemigos, en serio, basta, no quiero pelearme. O sea, paso de vosotros muchísimo, fuera. Estoy harto de pelear, tío. Quiero avanzar en la historia. Bueno, en la historia, en el mundo. No quiero pelearme con todo el mundo que ve por aquí, porque es que si no, no voy a avanzar por nada. Ay, no llego. No, no, no llego. No me ha soltado bombas. Ojo. ¡Ey! Uno de estos árboles, aquí abajo hay cosas. A ver si hay algún cofre interesante. Yo qué sé, tío. Alguna cosa que digas, wow. Una potita, por ejemplo, estaría bastante guay. El espejo para volver a casa. Cositas que digas tú, jolín. Que bien haber venido aquí para por esto. Cuidado,
Coloca hojas, increíble. Coloca madera viviente, wow, un telar. Al menos. Me da poción. Que me da luz, resplandor diurno. Qué basura. Qué basura de cofre. Por aquí podemos bajar. ¿Habrá algo por aquí? Por aquí se puede bajar. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. ¿Esto qué es? Nada. Bien, me gusta. Jolín. ¡Eh! Casita, vale, con cofre, bien. Jolín, la primera que veo. Me cago en 10. La primera casa que veo de estas subterráneas, tío. ¡Ey! Hostilas buenas. Vale, a ver. Por favor, que sea algo bueno lo que hay aquí dentro. Bastante bueno, jolín. Bastante bien, la verdad, no te voy a mentir. Jolín, tenemos doble salto, gracias. A ver. ¿Es el que yo pienso? Sí, es el que yo pienso, vale. Jolín, tenemos doble salto, esto me acaba de dar una movilidad que flipas. Madre de Dios, qué bien, gracias. Me va siendo hora de que me tocara algo bueno, tío, porque me he cagado en 10. Ay, que viene. Pero bueno. Ja. Te cojo distancia, compañero. Ay, no, que viene. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora lo que necesitaría realmente es el gancho, pero para ello tengo que pillarme bastantes. Uy. Aunque puedo hacerme un gancho súper meh ahora mismo también. Con cadena y tal. ¡Ojo! Uf, estoy casi en la corrupción esta, tú. Uf, me van a reventar ahí, paso. Paso de ir. Vale, vamos a hacernos unas planchicas. Maravilloso. Y vamos a pillar todo esto. Pero, jolín, el salto doble me acaba de dar la felicidad, tío. Madre mía. Me acaba de dar bastante, bastante movilidad. Sí, señor. Ay, necesito muchísimo el gancho, ¿eh? Dios, jugar sin gancho es complicado. Vale. Vale, hierro, perfecto. Creo que, como digo, me podía hacer un gancho con cadena y algo más, pero eso. Tengo que mirarlo en el... ¡Ay, Dios! ¡Madre! Me ha reventado. No lo he visto. ¡Oh, no! Vale, no creo que me mate. No he visto la trampa, tú. Me ha reventado. No me mata, no me mata. ¿Esto es rubí? Cuidado, eh. Vamos a pillar esto. Primero vamos a romper esto, maldito fardo, tú me has reventado. Vamos a subir un poquito más. Ahí estamos. Ponemos eso ahí. Cofre, corazón, tú. El primero que vemos, madre mía, también en... Estoy teniendo mala suerte con este mundo, realmente. Jolín. Primer corazón que vemos, tú. Uy. Pero te lo acuerdo sin querer. Ahí. Pero bueno, no está. Hasta que no me acostumbre otra vez a jugar a este juego, voy a ir súper ortopédico, tío. Pero bueno, poquito a poco. Tenemos el doble salto, acuérdate. Ahí. Vale, primer cristal de vida. Bien. Vamos a hacernos más plataformas. Pues estás aquí. Maravilloso. Ya, le a picar. Hay que pillar materiales, tú. Luego miraremos en el de este qué podemos hacer con estos materiales. Taca, taca. Mira, ven la enfermera. Maravilloso. No me inspira confianza ir por ahí abajo. No tiene sentido. Vamos a ir por aquí. Vale, más. Más material que me gusta. Mira, perfecto. Maravilloso. Me gustaría, como digo, que apareciera ya un poquito de bombas, ¿eh? Necesito bombas, tío. Uy. Me gustaría, como digo, que aparecieran unas bombitas. Porque, jolín. Hacen la minería, pero vamos. Instantánea. Y que es necesario, tío. Pero no me aparecen bombas. No estoy teniendo suerte en que los cofres me den bombas ni nada. Por desgracia. En fin. No sé si puedo hacerlas yo las bombas, pero recuerdo que eran como eso, tenías que tener un mínimo de bombas o algo de eso para que te apareciera el NPC o algo de eso. Tenemos 3 NPCs, así que voy a tener que tener cuidado porque tengo que hacer más habitaciones.
Si no, hago habitaciones ahí al lado mío y ya está. Y ya subiré todo el tema de los objetos y de fabricación y tal a otro piso. Uf, estamos en un desto de setas, madre mía. Aquí suelen haber bastantes corazones. Uf, pero... me pueden reventar. Oye, el internet, por favor. Madre mía, pero está viendo eso. Ojo, con esto me puedo hacer un... Me cayó por el hielo, tío. Esto repala un poquito. Vale. Aquí hay bastante, bastante, bastante lo que me gusta a mí, ¿eh? Y con esto me puedo hacer algo. Con esto creo que me puedo hacer algún gancho ya. Amatista. Uf, hay un montón, tío. Creo que necesitaba 9, ¿no? Por ahí para hacerme un gancho. Creo que puedo. Perfecto. Acabo de encontrar un filón de amatistas. Maravilloso. Tenemos gancho, creo. A no ser que sean 20 y no me dé. Por uno. Como sean 20, me voy a cagar en todo. Vale. Están viendo eso, pero bueno. Quiero ir ahí, que hay un cofre bien riquito. Vale, viene un slime por detrás, ya que lo estoy viendo. Lo he visto. Vale. Vale, vamos a tirarnos ya. Vale. El slime va a venir por aquí porque obviamente me está siguiendo todo el rato. Vale, venga, tonto. Bueno, pero bueno. No. Tenemos planchas, sí, tenemos planchas, sí.